No sé. Ya hay 1000 likes. Vamos, denle a la pantalla así. Chuc, chuc, para que incremente los likes. Bad Bunny por todos lados tiene copyright, dice. Pero qué extraño, ¿por qué usan sus trends en TikTok? Porque usan las canciones para hacer trends de TikTok. Llegamos 1000 likes. Vamos dándole a la pantalla para que llegue a los 2000 likes. Para la persona que estaba preguntando por qué hora se va a subir el video, ya se subió. Justo ahorita se acaba de subir. Si es que. Buzos, porque ya se subió el video en Diversión con Familia Borjas. Ignorado, dice. ¡Ey, cómo estamos! Ahí está. Avilme. Avilme, creo que es. Ven a seguirlo, es bien buena onda y es veterinario, él cuida a los animales, por eso siempre está pendiente de mi salud. Los videos en TikTok no es lo mismo que un live. Ah, bueno, pues, whatever. Vayan a seguirlo ahí porque él siempre está pendiente de todos los animales y pues está pendiente siempre a mí que esté bien de salud. Así es. Me dije, pero sí, me debe una invitación al Zapote. Entonces, ella no era mi amiga, ella era mi ex. Pero qué bueno, está libre. Me debe una ida al Zapote, que dijo que me iba a llevar a comer al Zapote. Así es que yo estoy todavía esperando que me diga, hey, ¿qué onda? ¿Cuándo nos vamos para el Zapote a comer? Alexander, ella no era mi amiga, ella fue mi ex. Pero no vamos a hablar del tema. Miki, me gustaría conocerte, te veo en el 4K. Claro, cuando quieran, vénganse para acá, déjense venir, vamos al río y toda la vaina. A Vilme, de verdad, también sí creo ir para acá para ir a hacer agua al río. Sí, es con usted que vamos a ir al Zapote, pero lo estoy invitando mejor que venga aquí para ir al río y toda la vaina. Si toso también me van a dar de baja live, porque no van a decir que tiene COVID. Sí, es con usted, es con usted. Noemí dice, saludos Miki, saludos, saluditos. Miki, eres el. Que soy mexicano, no, hombre, yo soy salvadoreño 100%. Ah, pues vámonos, dice. Ah, pues, ¿cuándo, pues? Porque la comida del Zapote es bien rica. Puya, el plato de boquitas, ahí es tan rico. Así que, vámonos. No sé, la verdad, porque desde que se acabó lo nuestro, pues ya cada quien hizo su vida aparte. Alejandro dice saludos, saludos Alejandro, saluditos. Donald Trump, ¿eres tú? Dice. Yes, te voy a deportar. No importa si estás en Estados Unidos o en El Salvador o en Guatemala o en Honduras, donde estés, te voy a deportar. Miki, yo soy de San Salvador, soy suscriptor de la familia Borja. ¡Ey! ¿Qué onda, güiris? Vénganse. Nomás diga, hoy voy para un rancho al Zapote. ¡Ey! No invita, ma. Es que barbaridad. Ahí lo tiene uno solo ilusionado que, ¡ay, te vamos a llevar! Y que no se acaba y nada más y nunca lo llevan. Y tu amiga Sofi, ella está en su casa. Así es que. A Vilme dice que va para un rancho al Zapote, pero ¿qué? Nada, ni siquiera dijo, ¿qué onda, güiris? Vamos. No es COVID. Saludos, Miki, desde La Paz.
El Salvador. Saluditos hasta La Paz. Saludos. Gracias por estar viendo. Luego me voy a bañar más rato porque voy a ir a la jugada de fútbol. Vamos, Alejandro. A otra gente está invitando en vez de invitarme a mí. Qué barbaridad. Yo aquí diciendo que me iban al zapote a comer y nada. A otra gente están invitando. Alejandro, dicen, yo no sé. Ah, Alejandro, ahí están invitando a que vaya a comer. Miki, mi pana, ¿cómo estás? Dice, bien, Abraham, ¿y ustedes cómo están? Miki, ¿cuándo te vas para la USTA? Pues cuando tenga dinero para viajar. Ahí les aviso. ¿De dónde sos? Pues dice, ah, no, ya se hizo que ya se armó ahí el vacil entre ellos dos y yo me voy a quedar esperando aquí todavía. ¿Qué onda, Ibris? ¿Cómo están todos? ¿Algún acontecimiento que haya? Mira, está bien, Memo. Señor Jesucristo. Me fui de gira y dicen, qué bueno. Salguero, creo que eso es algo que a usted no le interesa, ¿verdad? Supongo. A Vilme sí, sigue se riendo, ya vi, o sea, está bueno. Ármense el desmadre entre ustedes dos y no me inviten. Voy a seguir esperando. Ander Oficial, saludos. Desde El Salvador. Qué pelaje tengo. Me tengo que ir a cortar pelo también. Pero otro día, porque ahora no. Ahora tengo que ir a jugar fútbol. No voy a ir a jugar nada más, voy a ir a ver. Porque ya no me dejan jugar ya. Me van a dar un producto gratis para que yo lo promocione, vaya. Si es que se vienen las promociones. Hey, a Bran51, gracias por la rosita, gracias. Muchísimas gracias. Miki, quiero comprar un solarcito en las delicias. Hey, John Dewey, cómpralo. Si tiene, ¿cómo? How are you? Darwin, no sé qué quiere decir, pero ajá. ¿Tienes miedo a los fantasmas? Sí, aquel día me estaban asustando en el baño, yo estaba cantando bien a gusto. Y de repente yo sentía como que algo se movía ahí en mi cortina del baño, pero nada, no sé qué era. Pero sí le tengo miedo a los fantasmas. Gracias ahí a Bran51AM que mandó una rosita. Gracias. No sé qué dice, pero ajá. Yo creo que sí, yes. Le voy a decir yes nomás. No sé qué dice. Sandy Juárez manda unos fantasmitas y a esos no les tengo miedo. Alguien me está mandando aquí una invitación para hacer un live. Pero no sé quién es. Hey, ¿cómo estás? Dicen, bien. ¿Y vos cómo estás? ¿Qué onda, Iris? ¿Cómo estamos? Saludos desde Houston. Saludos hasta Houston. Hola, El Salvador. Dicen, hola. Ah, nuestro Alexander está bien frustrado. Pues sí, mire, si le gustan, búscala en las redes sociales, escríbales y declárele su amor. Posiblemente le hagan caso. Hola, Miki, dice Ceci, hola, ¿cómo están? Y tu esposa está en Los Ángeles, en la USA.
Hay 75, hay 1300 likes. Gente, denle más tac tac a la pantalla para que haya más likes. Hasta la zorra. Ya le voy a preguntar qué es la cámara. Saludos, Miki, dice Lucho. Saludos, Lucho. Lucho, 523. Titi me pregunta, saludos para tu esposa, Miki. Muchas gracias. Allá no de mí, gracias, gracias. Samuel Vázquez ha empezado a ser el anfitrión. Muchas gracias, gracias. Ahí el Cipiteco o algo así me mandó una invitación para el live, pero no sé quién es. Hola, saluditos, dice. Ya 10 no te miras antes que te fuiste al 4K, dice. Hey, gracias a 03K por la rosita, gracias, gracias. Un año y unos meses. Ya casi me voy a bañar porque ya son las 11 y tengo que ir a jugar. Bueno, no sé si voy a jugar, pero si me dejan jugar, voy a jugar. Si no, nada más puedo ir a ver. Y ajá. Ya hay 2200 likes. Gracias. Ahí me van a regalar unas cositas a mí para que yo haga la publicación. Vamos a hacer una publicidad. Ahora a las 7:30 de la noche, hora de El Salvador, vamos a hacer. Hey, gracias ahí por la rosita y a Kevin. Vamos a hacer un en vivo en Diversión con Familia Borja. ¿Ya no eres parte del 4K? No. Ahora, si nos quieren ver, búsquenos como Diversión con Familia Borja y ahí pueden ver todas nuestras ocurrencias y todo lo que ustedes quieren ver. Sí, pero hay personas que aún no saben que yo me salí de ahí, pues por eso nomás preguntan a veces. Así es que sí, yo me salí desde hace como 2 años, creo ya. ¿Hasta la cuenta perdí? Whatever. Pues sí, les comentaba que me van a regalar unas cosas para que yo haga la publicación. Vamos a hacer una publicidad aquí en TikTok. Me voy a hacer publicitario y me voy a hacer influencer aquí en TikTok. Oiga. Por si quieren promocionar su negocio. Pero de verdad, si tiene un negocio de muebles, escríbanos, vamos a hacer la publicación. Hello, dicen. Hello. Saludos desde Ayus de Tepex, no sé qué. Ajá. Caballos, dicen. ¿Qué onda, Ibris? ¿Cómo estamos?
Viejo, bendiciones. Dice saludos hasta Ayatustepec. Ayatustepeque. El Lech 30 dice: hola, 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 ¿cómo estamos ahí? Ey, este men se pierde. $2,500 likes. Gracias. Gente, alguien ahí quiere. Hola, Miki, dicen: hola. ¿Qué onda, güey? ¿Alguien ahí quiere que hagamos una batalla en TikTok? Hola, Miki, ¿cuándo llega Janine? Pues, creo que viene hasta en diciembre, gente. Viene hasta en diciembre. Leche dice: ¿cómo estás? Bien, bien, ¿ustedes cómo están? ¿Alguien quiere una batalla por ahí conmigo aquí en TikTok? Pero necesito contar con su apoyo, porque si me apoyan, aceptamos la batalla, si no, no. Porque nos van a ganar. Gente, dirigentes, ¿cómo estamos? Les vuelvo a decir, si tienen su negocio y quieren a Publisession, contáctense conmigo. Yo soy un influencer buenísimo. Este men ni se puede la tabla, ¿ve? Porque está diciendo que 2 más 8, 2 más 2 es 8. No, hijo, no es así, aprenda. Saludos, ¿cómo estás? Bien, todo bien, gracias a Dios. Es 1 por 1, 1, 2 por 2, 2, 3 por 3, 3, 4 por 4, 4 y 5 por 5, 5, así es. Ustedes aprendan antes. Baby Mesh, no, ese Baby Mesh no me llega a mí. Porque él cobra y yo no. No, hombre, no se crean, gentibris. Nada más estábamos, estoy bromeandibris. Porque una muchacha me va a mandar a regalar unas cosas para el cuidado de la carita. Entonces, yo le voy a hacer la publication para que cualquiera que quiera pueda irla a visitar. Son buenísimos para las tablas. ¡Clarines! Hola, ¿de qué parte soy? De Aguachapán. Mickey dice: Abraham, ¿qué onda, Ibris? ¿Cómo estamos, Abraham? ¿Qué hay? ¿Qué onda, Ibris? ¿Cómo estamos? ¿Necesitan publication? Cuenten con Migration. Sin Dineration, por Mediation. Vamos a quitar puesto la Yanira de Río, ya van a ver. Porque ellos cobran y yo no. ¿Se ven? Gracias. Miki, al fin se me hizo Oh, yo creo que... Pero no por aquí, dice. Entonces, ¿qué onda, Ibris, Abraham? ¿Qué onda, Ibris? ¿Cómo estamos? No entendí qué quiere decir eso, pero no por aquí. O sea, no entendí. Dice, Miki, al fin se me hizo conocerte en la Gran Vía. Creo que ella fue la muchacha que cuando me vio en las gradas eléctricas quiso llorar y toda la vaina. Si tiene las fotos, por favor... Se lo suplico que me las mande a mi Instagram como Detalles Miki Borjas, o me la puede mandar a mi Facebook como Miki Borjas, por favor, porque deseo esa foto para hacer un video en TikTok con todos los seguidores que encuentro a veces así y me saludan y toda la vaina. Y usted me encantó su reacción porque de que me vio, o sea, que hizo como llorar y toda la vaina. Creo que es usted, y si no es usted, pues igual si se tomó fotos conmigo, mándemela. Chis. Esmeralda Marina, hola, Oliwis, ¿cómo están? ¿Qué onda, Iwis? ¿Cómo estamos? ¿Qué van a hacer de almuerzo hoy, gentes? Digo nomás, para sacarles plática, porque ustedes no platican. Pero no por aquí, dice Abraham. Pero no por aquí, ¿qué, Abraham? ¿Aún vives en El Salvador? Yes, I do. Siempre he vivido en El Salvador y siempre voy a vivir en El Salvador.
Sí, soy yo, disfrutando. Entonces mándame las fotitos por ahí, por detalles Mickey Borjas en Instagram o Mickey Borjas en Facebook. Hola Mickey, saluditos desde Houston, Texas. Saludos hasta Houston, Texas. Saluditos. Dijo de un sapito. Dijo de un sapito para mí. Los sapitos hace. Los sapitos hace. Gracias, Arely. Ahora está el viejo, ahora el whatever. Gustavo Martínez empezó a seguir en el Patreon. Thank you so much. Abraham ya no dijo nada. No me está esperando que él dijera algo, pero ya nadie dijo nada. Espero las fotos en mi Facebook o en mi Instagram. Dice Alexander, hola Miki, ¿cuánto recolectó la REME anoche? Creo que fueron 520, creo si no estoy equivocado, pero ellos me van a dejar saber a mí y ellos van a enviar el dinero a mi nombre. Y igual yo en un video de TikTok, yo se lo voy a dejar para que ella vea que se lo entregué exacta, o sea, exacto el dinero y a los padres de la niña. Para que ellos, porque nosotros lo que nosotros recolectamos ya lo fuimos a dejar el día de ayer, pero yo me voy a rebuscar por ir cualquier día de estos cuando les remetí a enviar el dinero para que todo sea transparente. Ah, aprende a escribir primero, papito, para que después vengas a ofender. Si crees que ofendes. Y qué lástima que no tengo moderadores aquí para que me eliminen a Araceli y a ese otro man que anda por ahí. Primeramente, Dios que sí. Sí, es que lástima que no tengo moderadores para que me manden a la miércoles a dos que están por acá. Es que no sé cómo mandarlo a chingar su. Pero bueno. Hola, dice Charlie. Hola, hola. ¿Cómo estamos, Charlie Iris? ¿Qué onda, Iris? ¿Cómo está mi Iris? Once veintiuno, me tengo que bañar. Hi, dice, hi, ¿cómo están? Creo que lo voy a ir dejando ya porque me tengo que ir a bañar porque voy a ir a jugar fútbol o voy a ir a ver, whatever, no sé. Saludos, Miki, desde San Miguel. Saludos hasta San Miguel. Gracias a las personas que estuvieron aquí en el en vivo. Gracias a la. Deja a los jugadores de Free Fire. Ah, con razón, está mal de la cabeza. Muchas gracias ahí a Oscar. Es que soy bárbaro yo para hacer. Yo estudié contaduría, por eso es que. Hola, dicen. Precioso, dicen. Gracias, saludos. Yo es que yo soy contador. Yo me gradué de contador. Entonces, pero es que yo me puedo las tablas así. ¿Ve? Cuando quieran, las enseño. Bueno, te dejo yo. Bueno, bendiciones para todos. Gracias por haber estado aquí en este en vivo. Cuídense, de verdad. Yo te vi en el de Cameron. ¡Ey! ¿Qué onda? Gracias, gracias, gracias.
Ahí, como les digo, gracias a todos. Si gustan dejarme fotos que tengan conmigo, que se hayan tomado alguna vez conmigo, pasen a mi Instagram, detalles Mickey Borjas, o váyanse para mi página, a mi Facebook, que es Mickey Borjas, y me dejan la foto por ahí para yo hacer un video con toditos ustedes. Gracias de verdad a todos. Cuídense, bendiciones y gracias por estar viendo. Y primeramente Dios, nos hagamos un live en la noche para hacer una batalla con la Wendy. Ah, no, en la noche no se puede porque vamos a hacer en vivo nosotros en el canal de Diversión con Familia Borjas. Así es que si quieren ver, váyanse a Diversión con Familia Borjas y ahí vamos a estar. Cuídense, nos vemos prontito y nos vemos mañana, posiblemente en la noche, whatever. Ahí les avisamos. Así que cuídense y nos vamos viendo a la próxima. Me voy a ir a bañar. ¿Te gusta el fresco de tamarindo? Me encanta el fresco de tamarindo. Ya me dejo, ya me quedé aquí con Roxy porque, ajá. Me encanta el fresco de tamarindo. Soy fan del fresco de tamarindo. Y sí, me fascina. Solo que en el de Cameron hubo una cosita que no me gustó nada más esta vez que fui la última vez. Que cuando fuimos al snack, llegamos, todavía estaba abierto. Pero estaban teniendo como preferencia a la hora de servir. Porque dijeron que ya no iban a servir nada. Porque nosotros llegamos, agarramos una vez. Y o sea, te puedes repetir, ¿no? Y entonces dijeron que ya habían cerrado, que ya no iban a servir más. Y en eso llegan unos de la mesa que estaban ahí sentados. Yo quería otro hot dog, pero mis sobrinos también. Entonces, cuando llegó llegaron de una mesa y se hicieron fila, yo dije, ¿por qué los van a atender a ellos si dijeron que no iban a atender? Ah, lo maté. Maté un zancudo. Entonces yo dije, si van a atender a ellos, me tienen que atender a mí también. Y pues me fui a poner a la fila y pues pedí para todos mis sobrinos y para mí otra vez. Porque dije yo, no sé si atienden a uno, tienen que atenderlos a todos. Y eso fue el contexto del Decameron que nada más no me gustó porque estaban haciendo como preferencia. Y nos habían dicho que ya iban a cerrar y que pues ya no lo podían dar comida a nadie. Pero en fin, le dieron a los de la otra mesa y nos dieron a nosotros también. Así que nada más lo único. Después el de Cameron, 10 de 10. Calidad. Me encanta el de Cameron. Y pienso volver a ir prontiuris. Por si quieren tomar una foto conmigo. Es que hay niveles, Mickey, por eso. Obvio, tonto. Nivel que a vos todavía no puede llegar. Así es que ya saben. Eso es lo único que no me gustó del de Cameron. Así es que ahí para usted, ¿cómo se llamaba? Roxy Orellana. Es lo único que no me gustó del de Cameron. Que estaban haciendo preferencia. El que puede, puede decir. Y el que no. Y como yo puedo, no critico. La pobre Roxy que. A ver si te vuelvo a ver. Pues ojalá que sí, yo voy a tratar de ir. Creo que el próximo mes, no sé, la verdad. Porque voy a ir con mis otros sobrinos. Ahora voy a ir con más sobrinos, porque a mí me gusta que mis sobrinos se diviertan. Entonces, nada más dígale de que no hagan eso, de que no hagan excepciones de personas, que si van a atender a uno, lo van a atender a todos, ¿ok? Muchas gracias. Dígale a la gerencia que digo yo. Le van a decir, a mí me vale pija. No, es que gracias, de verdad, la atención del de Cameron es calidad 10. Solamente que Roxy no sé en qué está usted, si está en el de snack, está en el restaurante de que está ahí a la par de lobby o está en el otro. No sé en cuál está. Porque nosotros fuimos a comer en el de buffet. Si nosotros fuimos a comer al buffet, no fuimos a la carta. No nos gusta. Yo creo que la pobre Roxy se asustó ya y dijo, no, este man me va a matar cuando vuelva a venir. Ay, Roxy, nada más que, nada más eso. Si es que gracias por la atención del de Cameron, es espectacular.
Si quieren ir a tomar, váyanse para el Decameron. Ahí les van a meter bebida hasta por las narices. Ajá. Así que gracias, Roxy. De verdad, gracias por la atención en el Decameron. Ahorita voy a ver si la sigo. Si usted me sigue, yo la voy a seguir. Y así, pues, a la próxima que yo vaya, pues nos podemos tomar una foto y toda la cosa, ¿ok? Pero si no me sigue, yo tampoco la voy a seguir. ¿Hay wifi en el Decameron? Sí, hay wifi, pero nada más está en el lobby número uno. Ahí es donde ustedes pueden irse y pueden tomarse fotos, subirlas a sus redes, pero en el lobby número uno. Yo dándole promoción aquí al Decameron, o sea, imagínense. Entonces, ajá, yo quiero estar dando publicidad al Decameron. En el lobby número uno, ahí está lo que es el wifi. Así es que ahora sí, cuídense, ya me voy porque me tengo que ir a bañar porque tengo que ir a la jugada. Hoy es domingo de fútbol, así que cuídense, bendiciones. Grande Mickey, gracias, bro, dice. De nada, saluditos y ya saben, ahí váyanse al Decameron. La verdad que es calidad, 10 de 10. Decameron, por mí, recomendado 100%. Tan feo que es hotel, dice. Y bajero, los que viven en el monte, ahí es como el primer mundo, dice. Pues la verdad, sí, yo vivo en el monte, no me avergüenzo, pero tampoco me escondo tras un perfil falso para decir algo. Y como dicen, el que puede, puede, y el que no cree.